amigas y amigos. La semana pasada hablamos de parte de la historia de Anita Delgado Briones, la que más conocemos como la Maharaní de Capurtala, y hablábamos sobre su estancia en Málaga, sus primeros años. Luego, hoy vamos a hablar sobre su estancia en Madrid, que fue la etapa posterior. Decíamos que la familia Delgado había salido con nocturnidad y, digamos, alevosía, huyendo, digamos, de Málaga, porque el padre de Anita Delgado ya había contraído una serie de deudas y, bueno, había vendido todo lo que tenía, y con unos 14.000 reales pues se dirigieron a la capital de España para, digamos, comenzar allí una nueva vida. Una vez que llegaron allí a Madrid, se instalaron en una casa corrala que había prácticamente en el centro de Madrid, y allí pues empezaron a hacer su vida con la idea de que, como don Ángel Delgado, el padre de Anita, era diestro en el tema de contabilidades, pues que allí le saliera un trabajo y con ese trabajo pues pudiera ya mantener a su familia. Pero aquel trabajo no llegaba y aquellos 14.000 reales fueron menguando de una manera, digamos, rápida. Y bueno, pues ellos pues estaban un poco preocupados. Allí en aquella casa corrala vivían, en lo que eran tres piezas, vivían los cinco familiares, ¿no? Lo que era el padre, don Ángel Delgado, doña Candelaria Briones, que era la madre, la tita Joaquina y las dos niñas. Vivían bastante incómodos, pero no tenían otra que aguantarse con esa situación. Las niñas, pues su relación era, que era Anita y Victoria, su relación era con los vecinos más inmediatos que tenían allí al lado de la corrala, porque siempre estaban muy vigiladas. Quiera que un día Anita y la hermana conocieron a una vecina que vivía en la parte baja de aquella corrala, y que esa vecina se dedicaba a dar clases de canto y baile a señoritas por unos pocos reales, muy pocos. Y como ya comentamos en el anterior capítulo, Anita era muy peliculera, era muy artistera, por decirlo de alguna manera, y todo eso le llamaba mucho la atención. Y ella le pidió a la tita Joaquina que la apuntara en aquellas clases de canto y baile de aquella buena señora. Pero la tita, pues, primero porque sabía que los padres no iban a querer, los padres de Anita y Victoria no iban a querer, y luego porque esta señora además cobraba unos reales que ellos pues miraban con lupa, porque cada vez tenían menos y no podían malgastarlos en tonterías. La cuestión es que, como comenté también en el capítulo anterior, Anita era altamente insistente, pesada, y cuando se le metía una cosa entre ojo y ojo, pues se lo seguía hasta que al final lo conseguía. Bueno, pues tanto le dio la vara a su tita Joaquina, que la tita Joaquina habló con esta mujer y le dijo que si sus sobrinas podían dar allí clases, pero que ella no le podía pagar porque ahora no tenían dinero. Y aquella buena señora le dijo que no importaba, que fueran allí, que ella le daría clases, y cuando ella ya tuviera el dinero, que ya le pagaría. Efectivamente, las dos hermanas Delgado empezaron a dar clases de canto y baile en aquella pseudo academia que había montado aquella señora, y siempre, eso sí, con la presencia, como un guardia civil, siempre estaba
firme delante de las niñas para que no le pasara nada en aquellas clases. Bueno, pues ocurrió de que habían dos pintores jóvenes que solían frecuentar esa academia porque buscaban modelos para pintar sus cuadros. Estos pintores eran Oroz y Anselmo Miguel Nieto, dos jóvenes que digamos, ya tenían una trayectoria, pero que todavía no eran muy conocidos. Entonces un día llegaron allí y vieron a Anita y a la hermana Victoria, y fíjense que Anselmo Miguel Nieto, nada más ver a Anita, se enamoró de ella, se encandiló de esa belleza que tenía Anita. Y curiosamente, Oroz se enamoró de Victoria. También hay que decir que nunca llegó la cosa a mayores. Siempre ahí quedó la cosa, nada más que en ese enamoramiento que ellos tenían hacia estas dos chicas. Entonces, Anselmo Miguel Nieto le pidió a la tita Joaquina de que la dejara que la pintara, que quería que fuera su modelo. Y a la tita Joaquina, bueno, eso ni pensarlo, ¿no? Y eso que el retrato era de Anita vestida de gitana, con un traje de volantes y en actitud de bailar, que no era nada obsceno ni nada, digamos, sexual, ¿no? Pero la tita Joaquina para nada, porque además sabía que como se enterara don Ángel y doña Candelaria, pues aquí la iban a liar bastante gorda. Y le dijo que no. Pero mira por dónde, también estos que eran bastante insistentes, pues convencieron a la tita Joaquina, encima le dijeron que le iban a dar unos reales para que posara, y bueno, la tita Joaquina aceptó que ésta posara siempre que ella estuviera presente y que los dos no se pudieran juntar, ¿no? Y así fue, empezaron a hacer allí un cuadro que es el que veis en la fotografía de Anita en actitud de bailando, que es de Anselmo Miguel Nieto, y que actualmente se encuentra en un museo malagueño. Bueno, pues un día estos dos pintores que habían trabajado en un nuevo establecimiento de espectáculos que se había creado en Málaga, en Madrid, se llamaba el Central Cursal, una sala, digamos, de fiesta que por la mañana se dedicaba a la pelota vasca, era una pista de pelota vasca, y por la tarde se transformaba y se convertía en una sala de espectáculo tipo cabaret, por decirlo de alguna manera. Ellos habían intervenido en pintar la decoración y los telones de aquel escenario, aquella sala de fiesta, y se enteraron de que iban a abrir y que, bueno, o sea, cuando iban a abrir, pero que necesitaban a unas teloneras. Las teloneras eran lo que eran una, digamos, artistas que tenían que intervenir en el tiempo en que una cupletista de las de entonces terminaba su actuación, entraba a cambiarse de vestido, y en ese intervalo, que podían ser unos minutos, estas teloneras salían y hacían pues cuatro bailes, cantaban algo. No se le pedía que tuvieran una gran habilidad, sino simplemente lo que se quería era cubrir esa franja de tiempo en que las cupletistas no estaban allí, para que no se aburriera el público. Y bueno, pues se lo dijeron a Anita y a Victoria, y ellas, pues claro, lo vieron muy crudo, porque los padres eran sumamente estrictos y no la iban a dejar.
Intervino otra vez la tita Joaquina, que digamos que es la que hacía un poquito de intermediaria, y aunque ella también era muy rígida en estos temas, no, no, aquello no, no le gustó. Pero bueno, le ofrecieron a las niñas el que cada día iban a ganar 15 reales en cada actuación por cada una. Con lo cual, pues fíjense, de no entrar ingresos en su casa, el que entraran ahora 30 reales, pues aquello había que pensárselo. Entonces, la tita Joaquina llegó, digamos que fue a entrevistarse con los empresarios que llevaban al Central Cursal y le dijo que sí, que si aceptaban a sus sobrinas, pues que ella actuaría, pero siempre ella tenía que estar con ellas, o sea, en una distancia razonable, pero que siempre ella iba a estar vigilante. Y así fue. La contrataron y bueno, cuando ella actuaba no solo iba la tita Joaquina, porque ya se enteró doña Candelaria, como es normal, y don Ángel, que don Ángel puso el grito en el cielo, no quería de ninguna manera, pero bueno, las circunstancias pudieron más y bueno, aceptaron siempre y cuando doña Candelaria y doña Joaquina, la tita Joaquina, estuvieran siempre presentes y vigilantes. Bajo estas condiciones, las niñas empezaron a actuar allí en el Central Cursal. Bien, pues en aquel Central Cursal actuaban cupletistas de gran reconocimiento en aquella época, como eran, por ejemplo, la Chelito, la Fornarina, la famosa, luego conocida ya no por lo que cantaba, sino por lo que hacía, que fue la famosa Mata Hari, la espía Mata Hari, que empezó de cupletista, la famosa Raquel Meller, es decir, una serie de cupletistas de gran talla artística que actuaban allí y en el intermedio entre actuación y actuación, pues salían estas dos hermanas, la Anita y Victoria, que le pusieron como nombre artístico las Camelias, o bien también se le conocían como las Bellas Malagueñas. La verdad es que Anita y Victoria no es que bailaran bien especialmente, porque no tenían formación ninguna, lo que habían aprendido aquí en aquella academia en unos meses. Y cantaba fatal, las cosas como son. Pero bueno, eran guapas, tenían gracia, eran malagueñas, ¿qué más te puede pedir? Y entonces pues hacían la delicia de todos los que la veían y su actuación pues siempre se veía culminada con una gran cantidad de aplausos, que entonces no era fácil, porque cuando entonces a alguien no le gustaba, pues no solamente no aplaudía, sino que le tiraban cosas, como ya hemos visto en muchas películas. Bueno, paramos aquí un momento y comentamos que estamos en el año 1906 y en aquella fecha se produjo la boda entre don Alfonso XIII y doña María Victoria Eugenia de Battenberg, que en la boda se iba a celebrar allí. Vamos, iba a celebrar y que se celebró allí en Madrid. Para este evento, la Casa Real invitó a todos los plenipotenciarios, a todos los reyes, a todas las principales autoridades del mundo. Y Madrid se llenó de gente, pues, de todo el mundo, gente especialmente muy importante, entre ellos reyes, como ya he comentado. La Casa Real, anfitriona de todos estos invitados, lo que quiso es que estuvieran allí previo a la boda unos días antes. Y para que estos invitados no se aburrieran, la Casa Real convocó a los más conocidos, importantes, digamos, literatos y artistas que había en aquel momento en Madrid,
para que acompañaran a estos plenipotenciarios, a estos altas jerarquías de la realeza o de la política, que lo acompañaran por Madrid, que le enseñaran Madrid, y así que ellos pues se sintieran acompañados, no se aburrieran y lo pasaran bien. Claro, hay que decir que estos artistas, estos literatos, estas personas de la cultura, entonces, en aquella época, como se dice popularmente, estaban más tiesos que una mojama. Y si el rey les invitaba a que llevara a estas personalidades a que conocieran Madrid y que se divirtieran en los días previos a la boda, pues ellos sabían que por lo menos, aparte de lo que le fueran a pagar, pues iban a comer gratis, iban a disfrutar, iban a tener una serie de lujos que antes pues no tenían. Y todos pues se ofrecieron encantados. Como ven en la foto, no eran uno y dos, sino eran muchos los que estaban, se ofrecieron para acompañarlo. Entre todos ellos hubo uno muy especial, que fue don Ramón María del Valle Inclán, que todos conocemos por sus obras, y que también se ofreció a acompañar, y eso que tenía, le faltaba un brazo, pero se ofreció también a acompañar a aquellos invitados. Bueno, pues a cada uno le asignaron uno de los invitados, y mira por dónde, a don Ramón María del Valle Inclán le asignaron la figura de Hegai Sin, que era el Barajá de Capurtala. Muy bien, pues aquellas comitivas reales iban llegando a Madrid, y todo el mundo, pues cuando pasaban aquellos coches, pasaban esto, pues la gente miraban con admiración aquella gente tan importante que estaban llegando a Madrid. El caso más especial fue cuando llegó el Barajá de Capurtala, que en vez de venir en coche, vino sobre un caballo blanco, y detrás venía una comitiva de su comitiva real, que eran guardaespaldas, gente de servicio y tal, pero que eran unos, especie de soldados hindúes de gran estatura, fuertes, eran musculosos, eran muy vistosos aquellos, y venían detrás formando la comitiva. Todos venían muy bien vestidos, venían con los atuendos del protocolo hindú, y el Barajá encabezaba la comitiva subido en un caballo blanco, que hay quien dice que vino en un elefante, eso no es cierto, vino en un caballo blanco, y venía pues con ese turbante, con todo cubierto de joyas, de alhajas, de tal. El hombre se dio un baño de multitudes por las calles de Madrid, y la gente, cuando lo vio pasar, quedaba maravillado. Curiosamente, se dice, yo no tengo certeza de esto, pero bueno, se dice que Anita Delgado lo vio pasar por la calle y se quedó impresionada al ver aquel fasto, aquella comitiva tan fastuosa. Y bueno, pues ahí quedó la cosa. Poco si no le da un silletazo al Barajá. Bueno, y eso que estaban verdaderamente necesitados. Bueno, pues el Barajá ya, que no sabía, venía ya la boda. Entonces, el día de que se casó Alfonso XIII con doña María Victoria Eugenia de Battenberg, como él iba en la comitiva de la ceremonia, le ofreció a Anita y a toda su familia que fueran a la habitación de su hotel, que por la calle pasaba la comitiva y desde las ventanas del hotel podían ver pasar aquella comitiva. Iban a estar en un lugar privilegiado para verlo todo. Y así fue, la familia sí aceptó y estuvieron en el hotel porque no estaba él. Él estaba en la comitiva. Bueno, pues ahora viene otra parte. Y si os ha gustado, por favor dadle al like. Si queréis suscribiros, mejor que mejor, y si conocéis a alguien que le pueda interesar esta historia, pues
pasárselo, que seguro que os lo va a agradecer. Muchas gracias y hasta la semana que viene.